Bueno, yo empiezo por pedir disculpas porque mis términos, mi expresión, como no fui propiciado de la universidad, tengo algunos errores. Pero voy a ser un idioma franco de lo que he visto, lo que he palpado, lo que he sufrido. Yo vi el primer levantamiento que hubo en la Patagonia. Pedíamos aumento de sueldo y los ingleses, que eran los que mandaban en aquel tiempo en el sur, pidieron fuerza para sofocar el movimiento, porque hacían creer que éramos bandoleros, sireros argentinos, que matamos la hacienda. Mandaron el coronel Barrera al mando del regimiento, entregamos las armas, le hicieron cavar las trincheras, después que estaba a una altura del pescuezo, le metían ametralladora y así mataron a miles de campesinos, hombres de trabajo, padres de familia, argentinos puros. Eso fue lo que pasó en la Patagonia. El levantamiento del Chaco fue allá por 1920. Es indescriptible, es dramático. Yo he visto las madres con los hijos en brazos correr por los montes disparando de las balas de la policía. Se levantó Villa Guillermina, Villa Ángela, en fin. Eso no hay palabras con que describirlo, como hacían aquel tiempo. Bueno, la Semana Trágica fue un hecho heroico que quedó sellado en la masa trabajadora. No solamente había hombres, obreros, atrás de las murallas de los arquines de piedra, sino que están mujeres, jóvenes, luchando contra la policía. Allí intervino el regimiento del ejército, intervino la policía y hasta el cuerpo de bomberos, que jamás agarró un fusil contra un trabajador. Lo encarcelaba, había obreros desaparecidos, como pasa ahora con un ballete. Bueno, compañero, todo lo que acabo de manifestar es un resumen de mi lucha cumplida en una etapa como obrero organizado. Ahora estoy aprendiendo de ustedes y desearía de todo corazón que sigan con entusiasmo, porque el derrumbe del capitalismo es cuestión de pocos años. Ya está concluido, ya se viene abajo. Durante la realización del film, requerimos a algunos compañeros sus opiniones sobre el tema de la violencia y la liberación. Esta es la primera. Me preguntás qué es lo que aún nos falta para reconquistar el poder. No lo sé. Sé apenas lo que aún nos sobra, ingenuidad. Recuerdo hoy aquel día, a comienzos del 56, cuando fuimos al refugio de Suárez, en la costa, queriendo hacer revivir una dirección que había definitivamente muerto. Recuerdo la imagen de Suárez, queriendo ocultar su incapacidad y su miedo. Nosotros culpamos entonces a Suárez, pero no era suya la mayor culpa. Durante 10 años había tenido detrás suyo el apoyo de nuestro gobierno. Se encontró de pronto desprovisto de todo. Lo formamos para la negociación y no para la lucha. ¿Cómo exigirle más de lo que podía dar? ¿Cuántas luchas hemos librado en estos años? El recuento que ustedes hacían en la película no daba más que una idea aproximada. Creíamos que detrás de cada gran movilización venía el regreso de Perón, la reconquista del poder. Hoy, cuando pensaba esta respuesta, volví a ver la imagen de Suárez proyectada sobre muchos de nosotros. Volví a sentir aquella ingenuidad
con la que yo afirmaba que bastaba la voluntad del pueblo para imponer otro 17 de octubre. La ingenuidad que nos movía a muchos hasta hace poco a confiar todavía en una salida legalista. ¿Qué era aceptar la legalidad, sino aprobar un sistema de violencia legalizada? ¿No era y no es la paz social que nos ofrecen una paz de cárceles, de servidumbre, de humillación nacional? Suárez había entendido que su legalidad y la del pueblo habían sido derrotadas y abandonaba la lucha. Nosotros seguíamos viendo en la legalidad una abstracción y un mito. Resultamos los mejores tramitadores de expedientes y educamos en ese espíritu a los compañeros. A cada atropello respondíamos no con una lucha insertada en una real política revolucionaria, sino con el recurso de amparo. Como bien dice Amado Olmos, cambiamos a Sorel por Vélez Sarsfield. Los Suárez que ayer escondían su impotencia y su miedo se repiten hoy en muchos otros. De nuevo, vuelve a plantearse, como hace 12 años, la necesidad de un cambio. ¿Cómo concebir hoy un diálogo con el enemigo cuando el objetivo de este es nuestro aniquilamiento? ¿Qué pueden importarnos sus razones que no sea para conocerlo mejor, anticiparnos a él y destruir sus intenciones destruyéndolo? ¿Estamos los trabajadores y el pueblo, estamos los peronistas, dispuestos a aceptar una legalidad que nos lleva a la servidumbre? Creo que los descendientes de los que vivieron y lucharon con San Martín, Quiroga, Peñalosa y Varela, no renegaremos de sus memorias ni ignoraremos el mandato de tanto sacrificio. Vuestro compañero, J.M. Ausente el pueblo del poder político, los crímenes del neocolonialismo gozan de la mayor impunidad. Ellos son la legalidad. El sistema se erige en único y absoluto ejecutor de la violencia. Todo el sistema segrega violencia. La violencia invade las calles, se introduce en las casas, penetra en la mente del hombre. Si el hombre se resiste, es golpeado o destruido. Si cede, ya no es hombre. La violencia del sistema está destinada a inhibir, a atemorizar, a enmudecer. Intenta hacer del hombre una cosa pasiva. No un hombre que haga historia, sino un objeto que la sufra, que la padezca. La violencia del sistema no se apoya tanto en la represión límite como en el temor a ella. El miedo de cada hombre a ser un perseguido, un marginado. El miedo a cometer aquellos actos que son precisamente los que le permiten el rescate de su humanidad. Un sector militar de tendencia nacionalista católica se levanta contra la revolución gorila.
Los servicios de represión, alertados del golpe, lo esperan y lo aniquilan. Esa noche, son fusilados en los basurales de León Suárez numerosos detenidos, implicados y no implicados. El compañero Troxler es uno de ellos. Yo soy Julio Troxler, una de las personas conducidas aquí esa madrugada del 10 de junio, aquí este basural para fusilar. En aquella oportunidad tuve la suerte, favorecido por un incidente dentro del camión y por la oscuridad de la noche, de salir ileso de ese incidente. ¿Cómo vivió usted aquella experiencia? Bueno, la verdad es que ninguno de nosotros esperaba lo que iba a acontecer. Pensamos que nos llevaban detenidos, porque el objetivo era ir hacia la Plaza de Mayo en manifestación a reclamar a Perón triunfante de la revolución. Es decir, que cuanto mucho tendríamos unos días de detención. Pero cuando llegamos aquí y se ordena que bajen varios del camión, con el coche iluminando atrás con los focos, bueno, a mí se me ocurrió de que nada bueno iba a ocurrir. Y así es que se produce, si en forma inesperada, el primer disparo abajo, el incidente sobre el camión con el deseo de poder conservar la vida y el desbande general que da como resultado 5 compañeros muertos, un herido y varios que pudimos escapar en forma, lo cierto, digamos, muy difícil, ¿no? ¿Qué hizo usted luego de los fusilamientos? Bueno, luego de los fusilamientos quedé expectante en un lugar próximo, esperando que se fueran el camión de asalto y el coche que lo seguía, para regresar al lugar por si alguno de los compañeros pudiera requerir ayuda o alguno que hubiera quedado herido. Pero no fue así porque todos yacían sin vida en el lugar donde fueron asesinados. Allí los dejó la policía. Carlos Lizazo, sobre la ruta, y los otros 3 compañeros, acribillados a tiros con un charco de sangre sobre este camino que conduce al Club Alemán. ¿Troxler fue detenido después del fusilamiento de usted? Sí, fui detenido en noviembre de 1957 a raíz de una delación. ¿Cómo lo trataron durante la detención? Bueno, mi detención estuvo a cargo de la Brigada de Investigaciones de San Martín y allí fui torturado, al igual que en la Brigada de Lanús. Participaban de las orgías de la tortura funcionarios de la justicia, el juez Viglione, militares, Fernández Suárez y el secretario general en aquel momento, San Emeterio, y funcionarios policiales de jerarquía. ¿En qué consistían esas torturas? Bueno, desnudarlo previamente a uno, encapuchado, para que no viera a los ejecutores, atado a una mesa por tobillos y muñecas, y allí empezaban las sesiones de picana eléctrica, que constituían verdaderas orgías para estos personajes. La parte en que más se detienen es en los genitales, que yo los tenía, después de las sesiones, completamente ensangrentados. La boca también, donde se cortan los labios. En fin, describirlo es una cosa y vivirlo es otra, mucho más seria que la descripción fría que puedo hacer yo de todo esto. Pero lo importante es hacer resaltar de que yo fui uno de los tantos ciudadanos que por el solo hecho de defender un ideal y defender la Constitución, he sido objeto de ese tipo de trato. Troxler, para finalizar, ¿tendría que agregar algo? ¿Cómo no? Que no obstante los fusilamientos producidos y las torturas a que hemos sometido, a que hemos sido sometidos muchos peronistas, estamos dispuestos a continuar esta lucha hasta las últimas consecuencias. En ese sentido,
somos absolutamente solidarios con nuestros hermanos latinoamericanos y de Asia y África. Estos últimos ya están obteniendo resultados en el proceso de liberación del imperialismo. Y no nos cabe la menor duda de que nosotros también obtendremos si perseveramos en la lucha. Para ello debemos imitar el ejemplo de los países asiáticos y africanos en pleno proceso de liberación, con éxito. El caso de Vietnam, por ejemplo, donde un puñado de hombres lucha contra el ejército más poderoso del mundo. No nos cabe la menor duda de que en esta lucha habremos de tener éxito y habremos de legar a nuestros descendientes un mundo mejor. Estimados amigos, la revolución comienza cuando vencemos al hombre amedrentado, viejo, colonizado, que aún perdura dentro de nosotros. Comienza antes que nada en nosotros mismos. Se mide por lo que uno arriesga, no con sus palabras ni con sus ideas, sino con los actos que ejecuta en la causa de la liberación. El obrero que va a la huelga y arriesga su posibilidad de trabajo y sobrevivencia, el estudiante que pone en juego su carrera, el militante que calla en la mesa de torturas, cada uno con sus actos nos compromete a algo mucho más importante que el vago gesto solidario. Lo que hasta ahora se ha entendido como solidaridad no ha sido otra cosa que una de las formas de la caridad pietista, una caridad que siempre satisface más al que la da que al que la recibe. No se trata ya de desearle éxitos al agredido, decía el comandante Guevara, sino de correr su misma suerte en la muerte o en la victoria. En este tiempo de América Latina no hay espacio ni para la pasividad ni para la inocencia. Nuestro compromiso como intelectuales nacionales es muy distinto al del intelectual de las grandes metrópolis. No se puede trabajar ni para la cultura universal ni para el hombre en abstracto, porque hay una cuestión previa a resolver más importante que la cultura universal, y es para nosotros la liberación nacional. Todo acto que nos inscriba en las necesidades concretas e inmediatas de la liberación, lejos de molestar al régimen, es absorbido por él. El régimen vuelve cómplice de sus crímenes a todos aquellos que no lo combaten resueltamente. Se trabaja por la liberación de este continente, de este país y de este hombre concreto latinoamericano que somos nosotros, o se está de una u otra forma al lado del enemigo. No hay ni puede haber opciones intermedias. Mis saludos a M. Cuando la violencia cotidiana es insuficiente, el sistema recurre a las formas más explícitas y despiadadas para mantener su paz, su orden, su normalidad. Nuestro pueblo ha tenido en sus luchas de liberación no pocos mártires. En los últimos años cayeron centenares de combatientes. Las víctimas de junio de 1955, los fusilados de 1956, los guerrilleros salteños, los muertos en las manifestaciones populares, unos anónimamente inmolados, otros alzados por el pueblo como banderas. Algunos nombres: Musi, Retamar, Mendoza, Hilda de Molina, Santiago Pompillón. Felipe Vallese es el símbolo más alto de esa violencia límite.
16 de junio de 1955. Los aviones y las ametralladoras gorilas dejan las calles de Buenos Aires sembradas de muertos civiles. La tortura a nivel individual o el asesinato colectivo son la continuidad natural de una violencia padecida a nivel cotidiano. No la contradicen, por el contrario, la reafirman. Son su síntesis más reveladora. El sistema solo es poder por la violencia, y solo por ella se mantiene. No puede comprenderse al colonialismo, decía Fanon, sin la necesidad de violar, de destruir, de matar. Pero la violencia del sistema es también su autodestrucción. Para deshumanizar al pueblo, es el sistema quien se deshumaniza primero. Al recurrir a la violencia límite, es él quien primero agoniza. Compañero del movimiento uruguayo Tupamaro, respondía a un reportaje. Sostenemos el principio de que la acción revolucionaria en sí, el hecho mismo de armarse, de prepararse, de procesar hechos que violen la legalidad burguesa, genera conciencia, organización y condiciones revolucionarias. Los principios básicos de una revolución socialista están dados y experimentados en países como Cuba, y no hay más que discutir. Basta adherir a esos principios y señalar con hechos el camino insurreccional para lograr su aplicación. Es la lucha armada lo que apresura y precipita el movimiento de masas. En Cuba, como en China, el partido de masas se fue creando en el transcurso de la lucha. Prepara tus cosas para combatir, prepara el combate, prepara el fusil, prepara tu mente para renacer, prepara el combate, prepara el fusil, prepara tu cuerpo para resistir, prepara el combate, prepara el fusil, prepara... Un ex obrero metalúrgico, detenido y expulsado de Perú después del fracaso de las guerrillas de Hugo Blanco, nos decía que la única manera de liberarnos del imperialismo, como afirmaba el Che, consiste en liquidar sus bases de sustentación, los territorios dependientes, y obligarle a diversificar sus fuerzas. Por ello, la consigna de crear dos, tres, muchos Vietnam, resume la aspiración más alta de la humanidad hoy. El Pentágono y sus cipayos se encuentran ante una disyuntiva trágica: permitir el desarrollo de la revolución latinoamericana o intervenir militarmente. Cuba o Santo Domingo. Hay que prepararse y unirse para la guerra colonial. Las guerrillas de Venezuela, Colombia, Guatemala, las grandes movilizaciones de obreros, campesinos, estudiantes, son el comienzo de la gran epopeya que le tocará vivir a este continente. América Latina
nos dijo, será el Vietnam de la próxima década. Prepara renacer, prepara el combate, prepara el fusil, prepara tu cuerpo para resistir. Será una guerra larga, será una guerra cruel. Una declaración de saludo a la lucha del pueblo vietnamita del Frente Revolucionario Peronista sostiene: la coexistencia pacífica es el opio que permite al imperialismo expoliar a la humanidad impunemente. No puede haber coexistencia pacífica con la agresividad asesina del sistema monopolista yanqui, cuya principal característica es la promoción de la guerra y el crimen. Para nosotros, los pueblos del tercer mundo, que aspiramos a salir del atraso, de la miseria y la explotación, no nos queda otro camino que el de la guerra revolucionaria popular. La guerra a muerte contra el imperialismo opresor, que es la lucha por la paz definitiva del mundo. Pero hay que destacar que el enemigo recurre a todo tipo de crímenes no porque tenga la iniciativa, sino porque la está perdiendo ante la lucha de los pueblos. Fue derrotado en Playa Girón y se lo está derrotando en Vietnam. Si 500.000 marines, la vanguardia del ejército yanqui, no pueden vencer al pequeño y heroico pueblo vietnamita, ¿cuántas decenas de millones de marines hacen falta para enfrentar y vencer a más de las dos terceras partes de la humanidad? A 700 millones de chinos, a cubanos, coreanos, latinoamericanos, árabes, africanos, negros americanos, el campo socialista y las fuerzas progresistas de los países desarrollados. El imperialismo lleva las de perder. Solo le queda recurrir al chantaje atómico. Como decía Mao, es un tigre de papel. Como reflexiones finales, podríamos decir que la liberación de cada país es siempre un hecho inédito, una invención. Para nosotros, argentinos y latinoamericanos, tal vez sea Cuba el mejor ejemplo de esto. La revolución cubana demostró una vez más que un pueblo puede liberarse cuando la dirección revolucionaria, su vanguardia, parte de la experiencia histórica de ese pueblo y de su idiosincrasia. Cuba, al igual que Vietnam y otros pueblos del tercer mundo, indican que no hay posibilidad de revolución nacional si al mismo tiempo ésta no se afirma como revolución social. Es decir, hoy como nunca, se integra el nacionalismo de la primera independencia con el socialismo de la segunda independencia y con la búsqueda de un internacionalismo combatiente que permita la destrucción definitiva del imperialismo. Como autores de estas notas, partimos de aquello que decíamos en la primera parte del film. Argentina, como la mayoría de los países del continente,
vive una guerra que se encubre bajo las formas de la pseudo-paz, del pseudo-orden, de la pseudo-normalidad. Guerra que se expresa a través de la violencia cotidiana, por la que mueren en América Latina 4 personas por minuto, 2 millones al año. Creemos que lo importante es tomar conciencia de esta situación de guerra, insertarse en ella, en cualquiera de sus frentes, para probar con hechos y acciones revolucionarias todas las hipótesis. En suma, inventar nuestra revolución. Los protagonistas de esta búsqueda somos todos nosotros, son fundamentalmente ustedes. Ustedes quienes tienen la posibilidad de continuar este film acto a través del debate que ahora se abra y sobre todo a través de la praxis cotidiana, única forma de desarrollar este tema inconcluso. El film y el espacio del acto quedan entonces abiertos para agregarle nuevas notas, testimonios y cartas de combatientes sobre la violencia y la liberación.